Entonces ahora vamos a ver la lección 3, que dice el plano del zoológico. Entonces, página 48, encontramos el plano de un zoológico. ¿Qué animales hay en el zoológico? ¿Hay caballos? ¿Hay animales? ¿Hay plantas? Mi nombre es María Guadalupe Samaniego Chavira y tengo trabajando en esta comunidad indígena 18 años. Esta semana estamos haciendo preparativos para la llegada del subcomandante Marcos. ¿Sí? Entonces los niños están contentos de que esa persona llegue aquí a la comunidad. Se ha dicho que los alumnos son como la prensa, ¿verdad?, que se escribe en la comunidad porque ellos llevan el mensaje de lo que acontece en la escuela, en la comunidad. Se cuestionó a los comuneros que si estábamos de acuerdo en recibir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y todos manifestaron conformidad. Desde ese momento todos estamos con la inquietud y queremos participar como lo están haciendo varias gentes en las faenas para la venida del señor Marcos. Cuando llega la propuesta de que salgamos en una situación donde nada es favorable para que salgamos, el reto primero que tiene el zapatismo es crear las condiciones para la salida. Consultar con nuestros pueblos cómo veían la nueva situación, dándoles elementos. Un poco nuestro trabajo es explicar la realidad como si fuera un cuarto con puertas y ventanas, de tal forma que los pueblos puedan decidir qué puerta es la que se va a escoger para salir o para hacer una iniciativa, o por cuál ventana nos vamos a asomar hacia lo que está afuera y cuál ventana vamos a usar para decirle a la gente, véanos. Así es como se define la marcha, y le decíamos, vamos a ir para allá, nos acompañas, nos ayudas, nos recibes, obtenemos sobre ese plan la aprobación de las comunidades y empieza la marcha. Les anunciamos que hoy comenzó la caravana zapatista desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que dentro de unos días llegará a nuestra comunidad. Todos contamos con la ayuda de varias personas de otros pueblos, quienes vinieron a colaborar en la construcción del templete bajo la dirección de las autoridades aquí de la comunidad. De parte de las autoridades del lugar, se le está pidiendo a todas las gentes, jóvenes, señores, para que participen en esta faena, ya que los trabajos se necesitan terminarlo rápido, por eso es que se le está pidiendo. Tenemos un coro para presentarlo uno de los días que ellos estén aquí. También tenemos una obra de teatro que se llama Caminantes. Esperemos que nos den la oportunidad de presentarla para que los niños también se sientan pues orgullosos de su participación. Acá atrás. Ya saben de qué lado está. Señores caminantes, hermanos y hermanas, su caminante Marcos, sabemos que vienen de muy lejos y que todavía les queda camino por hacer. Así que nos pusimos a fijarnos, vimos que hay muchas y diferentes formas. Se puede caminar mirando hacia el cielo. La obra de teatro la escogimos entre niños de tercero y quinto año. Son 10 caminantes. Con el primer ensayo vimos que los niños tenían interés y no nos fue difícil que ellos se adentraran a esta obra. Porque aquí a veces nos cuesta un poco de trabajo hacerlos participar en una poesía, en un coro o simplemente en una obra de teatro. El que camina dando saltos. También está el que camina despacio como los caracoles, que no tienen prisa porque saben que lo importante es caminar. O el que camina de espaldas como los cangrejos.
somos una banda de viento, casi es pura familia, entre hijos y nietos y sobrinos, hacemos esta bandita que tenemos nosotros. Yo empecé de la edad de 12 años en la música. Nosotros trabajamos las tierras con yunta, el arado, porque vamos al campo y regresamos y nuestras manos trabajan, pues. Por eso muchas de las veces muy poco agilidad tenemos en las manos para dominar un poco la música. Debemos de recibir a todo mundo, como en este caso cuando nos invitó la autoridad que estuviéramos nosotros actuando para la espera del subcomandante Marcos. Aquí con todo el gusto se le recibe con los brazos abiertos. Usando la imagen que hemos usado en otros momentos, el zapatismo tenía el corazón y la palabra para salir, pero no tenía el vehículo en el cual llevar esa palabra y ese corazón que queríamos llevar hacia afuera. Entonces tendríamos que construir ese vehículo y tenía que cumplir pues con lo que el zapatismo es, ¿no? Una marcha de un grupo rebelde en un territorio tan herido como el mexicano puede significar muchas cosas. A diferencia de un automóvil o un avión o una lancha, el vehículo en el que el zapatismo se mueve semeja más bien un arado. No solo va avanzando, sino que va levantando la tierra y va desenterrando cosas que aparentemente estaban muertas o estaban sepultadas. Entonces tendríamos que construir ese vehículo, un vehículo que fuera incluyente, que le diera a la gente no el papel de espectadora. Se les recuerda que la caravana zapatista se encuentra hoy en su segundo día de marcha. Quedan solo 3 días para la llegada de la marcha a nuestra comunidad. 3 días para seguir con los trabajos y las tareas aún pendientes. Así quedan invitados vecinos de esta población por instrucciones. Mi trabajo consiste en prestar servicio, un servicio privado a los vecinos de esta población y es de dar a conocer productos, mercancías que vienen a ofrecer a mercar. Les anunciamos, si viene algún doctor, por ejemplo, viene un dentista, anunciamos que llegó un médico dentista que pues está ofreciendo los servicios de él a la persona que lo requiera, que necesite ese trabajo. También ponemos a veces música. Pues vienen y dicen, hombre, ponmele una canción porque es día de santo de mi hijo o de mi hija. Es una función social. Si se solicita el llamado de algún vecino, lo realizo. Se hace en español, pero ha habido casos que pues lo solicitan en nuestra lengua materna, que es el purépecha. La lengua es bicultural, pues, y así lo queremos mantener. Bueno, la lengua purépecha es determinante para la existencia del propio pueblo purépecha. Ha sido también el medio de comunicación para pues la resistencia de estos pueblos que han estado nuestras comunidades en una situación de resistencia con el Estado mexicano. Entonces, la lengua ha sido básica para la coexistencia de estas comunidades indígenas del pueblo purépecha. Pudiéramos pensar que la educación indígena real pues está en la familia, está en la comunidad. Siempre ha sido así, los abuelos, los padres, pero sobre todo las madres. Pues es la madre la poseedora y la encargada de impartir los conocimientos primeros, pero también es ahí donde la madre empieza a educar a los niños a partir de la educación indígena informal, que es la única educación que existe hasta ahora en los pueblos indígenas. Vemos que el arado que va llevando nuestra marcha está muy afilado.
Y luego nos damos cuenta que no, que lo que pasa es que este país apenas tenía una pequeña capa que protegía todo lo que estaba adentro. Entonces, prácticamente con caminar, el puro roce de la planta del pie iba a funcionar como si fuera una cuchilla que estuviera levantando algo más abajo. Tardamos en darnos cuenta en eso, en darnos cuenta en que no éramos nosotros los que estábamos levantando la tierra, sino que era la tierra que estaba buscando un pretexto para levantarse y que, como otras veces, el pretexto éramos nosotros. Nosotros suponíamos que esto iba a pasar, que a la hora que va avanzando nuestra marcha iban a empezar a salir muchas cosas y con ellas iba a aparecer la tentación de tratar de encabezar o abanderar otras fuerzas, ¿no? Entonces los pueblos dijeron, vas, pero vas nada más a esto. Queremos que todas las fuerzas que se logren conjuntar vayan a un solo objetivo y que ese objetivo sea conseguible, en este caso, el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena. En ese momento las comunidades indígenas están haciendo realidad el para todos, todo, nada para nosotros. Tenemos más fuerte, que sea con toda la emoción que se necesita. ¿Listos, niños? Listos. Se nos invitó a presentar pues dos cantos escolares. Dos formaditos, una, dos, tres. Y se dieron algunas indicaciones para elaborar la bienvenida al subcomandante Marcos y a todo el contingente que venía con él. Yo pienso que nuestra comunidad pues va a estar agradecida en que él lleve los sentimientos de esta comunidad al Congreso de la Unión para que sean resueltos. La pregunta fundamental que vamos haciendo en esta marcha es, ¿me estás oyendo? Sobre esa vamos construyendo lo que vamos hablando en cada rato, ¿no? Eso nos llevaba a más preguntas, por supuesto, al que solo nos contestaba una parte, sí te escucho, ¿qué es lo que necesito para que me entiendas? Al que me escucha y me entiende, ¿qué es lo que necesito para que estés de acuerdo con lo que estoy diciendo? Y finalmente, ¿qué es lo que necesito para que, además de que estés de acuerdo, me apoyes o te sumes a nosotros, ¿no? Nuestra idea era que salía el EZLN y en este trayecto iba sumando fuerzas. Llegábamos a la Ciudad de México con una gran frente de fuerzas indígenas que planteaban sus demandas al gobierno, ¿no? Y lo que fue ocurriendo es que estas fuerzas indígenas en muchos casos fueron delegando en el EZLN la representación. La entrega de los bastones de mando decía, voy contigo, no junto a ti, sino que ahora, además de representar a los zapatistas, me estás representando a mí. Sé que no me vas a traicionar, sé que no te vas a vender y que eso que me estás diciendo, eso es lo que vas a hacer. Aquí está el bastón de mando, cuando hables vas a hablar también como si hablara yo y lo que tú aceptes es lo que voy a aceptar yo. Alguien habla por nosotros, alguien nos tome en cuenta, ¿verdad? Pero como le digo, no tenemos pues preparación, solamente vemos a veces quién hace algo por nosotros, porque nosotros a veces no podemos hablar. No podemos pues expresar lo que sentimos, porque tenemos miedo hasta de hablar. Se nos habla y se nos prometen cosas que finalmente no las cumplen. Son temporadas que de repente se asoman por acá los políticos de la estructura de los partidos en nuestro país y bueno, con una serie de ofrecimientos, de promesas, buscan el voto para llegar al poder y luego se olvidan de las comunidades. Lejos de resolver los problemas sobre la tenencia de la tierra o sobre límites comunales, pues lo que van a hacer es también dividir a las comunidades, es también hacerlas enfrentar, porque la legislación pues no se adecua también a las condiciones sociales
o políticas o formas propias de organización de la comunidad. Y bueno, creo que eso debe de combatirse, debe de acabarse. Hay que corregirlo ahí. César y hija para Star Wars. Creo yo que el señor Fox sí nos va a tomar mucho en cuenta, porque dijo que si llegaría a ser presidente de la República, él iba a ayudar a los pueblos indígenas, que iba a acabar con la pobreza que sufrimos nosotros. Sabemos que la clase política en México no tiene la silla vuelta hacia la gente que dice gobernar, sino está volteada la silla hacia los bancos, hacia el poder financiero. Su legitimidad le viene de la aceptación o no que tenga del dinero y no de lo que diga la gente. El consenso que se ha alcanzado a nivel nacional en todas las clases sociales de que tiene que resolverse el problema indígena es impresionante. Salvo la cúpula empresarial y solo una parte de ella que se ha declarado en un retroceso histórico gigantesco, aproximadamente un siglo, para decir que los indígenas tienen que permanecer en las condiciones en las que permanecen actualmente. Fuera de ellos, el resto de la población reconoce que la demanda es justa y que este es el momento de resolverla, ¿no? La derecha había ascendido al poder, había logrado desplazar al Partido Revolucionario Institucional, tenía todas las canicas en la mano. En términos internacionales, eso significaba que para el poder financiero y los gobernantes del mundo, México podía presentarse ya por fin con la careta de democratizador. En ese sentido, la permanencia de un grupo rebelde armado como el nuestro, que planteaba las demandas básicas de democracia, libertad y justicia, era puesto en un cerco mediático, es decir, ustedes ya no tienen razón de ser. Sí, qué bueno que hicieron lo que hicieron, pero ya México ha cambiado, ¿no? La situación de los pueblos indígenas, pues, sigue siendo de sometimiento, sigue siendo de manipulación, de saqueo de los recursos, de una sobreexplotación de la mano de obra de la clase trabajadora. No podemos permitir que siga la humanidad misma con ese tipo de descuidos, ¿no? Yo creo que aquí es necesario hacer una reflexión de todos, qué vamos a hacer sobre esta situación. No, pues nosotros estamos, como quien dice, en una desigualdad muy, muy grande. Pues vemos que se necesita que nuestros gobiernos piensen en nuestra gente, que necesitamos que nos tomen en cuenta y que nos pongan escuelas superiores para nuestros hijos, porque yo, a mi manera de ver, pienso que para progresar necesitamos estar preparados. Si hubiera escuelas, tenemos una manera más de reclamar nuestros derechos, pero como no los conocemos, ¿cómo vamos a reclamar, ¿verdad? Y ayer también les decía que no tienen que seguir el mismo camino que van todos. Es que no les dijimos que era una vereda. Hace 18 años que yo llegué a esta comunidad, así que yo a la mayoría de las personas de esta comunidad, yo las conozco y tengo contacto con ellos para yo poder realizar un trabajo mejor dentro de la comunidad. Está el que camina con dudas porque se perdió y no encuentra el camino. Disculpe, ¿por dónde está la ciudad? Por ahí. Hay quienes caminan haciendo equilibrio, son muchos y tenemos que ayudarlos para que no se caigan. Sí, se ve la pobreza en bastantes familias. Descalzo porque le gusta pisar la tierra o porque no tiene zapatos. La vemos nosotros en la alimentación. Porque aquí hay ocasiones en que vienen niños sin probar nada de alimento para poderlos mandar a la escuela. Así como hay niños que desertan, o sea, ya no vienen a la escuela porque los mandan a trabajar, porque ya no tienen sus familias
para seguir comiendo. Y eso ya es un problema dentro de la escuela, de que ya los niños se ausentan por temporadas y no vienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a trabajar. En el mes de noviembre, ellos se van a la cosecha del maíz. En tiempo de febrero o marzo, por irse a sembrar las tierras. Como maestra de esta comunidad, he platicado con varios padres de familia, con varias madres de familia. Oiga, señora, ¿por qué no me manda a su niño a la escuela? Sea, no, es que anda trabajando. Ahorita no va a ir hasta que termine de trabajar. Las niñas, en lugar de estudiar, pues tienen que convertirse en mamás. Desde los 6, 7 años ya están criando a sus hermanos más pequeños. O trabajar ya en el hogar. Y trabajar en el hogar es una friega, porque es ir por la leña, ir al cafetal, cocinar, levantarse en la madrugada. Si es una mujer, le dice, ya no vas a seguir estudiando porque te vas a casar. Si es un niño, le dicen, ¿para qué estudias? Si al rato te vas a Estados Unidos. O sea que para ellos irse a Estados Unidos o casarse es una solución que les dan ellos. Imagínate un solo cuarto, ahí duermen los animales, ahí duermes tú, ahí comes, ahí cocinas, ahí guardas tus cosas, ahí recibes a tus visitas. Eso es lo que es la vivienda, pues, para los indígenas. En el caso de la alimentación, pues, ¿qué fortaleza física puedes construir después? No de años de comer maíz y chile, sino generaciones que han sido alimentadas así. Generación tras generación, con esas deficiencias que se van acumulando y se van heredando a la siguiente generación, y así una tras otra, ¿no? La tierra no se estira, no crece, y nosotros cada día somos más. Entonces, precisamente vemos que estamos en un atraso en todo nuestros hijos. ¿Cómo van a llegar a terminar una carrera si en primer lugar no tenemos fuentes de trabajo? ¿Con qué vamos a mandar a nuestro hijo al municipio? 8 pesos para ir y 8 para venir, y yo no tengo ningún sueldo. ¿Cómo voy a educar a mi hijo? A mi hija, ¿cómo la voy a educar? Pues sí, se gasta mucho dinero, pero en campañas políticas o en las grandes empresas o en las grandes universidades, que está muy bien, pero lo malo es que para nosotros no hay una universidad, no hay autopistas, no hay nada, y eso hace que se provoque una lucha de resistencia. Y esto, después de más de 500 años, pues ahí están los pueblos indígenas. ...500 años caminando y resistiendo. Los que te quieren sacar del camino, los que te quieren convencer de que dejes de ser lo que eres y que te conviertas en lo que está de moda, y que eso se repita durante 500 años, desde que somos descubiertos supuestamente, luego cuando somos conquistados, y luego cuando somos independizados, y luego cuando somos invadidos por diferentes potencias, y luego cuando entran los liberales al poder, y luego cuando entra la Revolución Mexicana, y luego los neoliberales, y ahora la derecha. Siempre hemos sobrado en este país. Es algo que sobra, que no es necesario, algo superfluo, que se puede prescindir de él. Y conforme avanza la mentalidad de mercadotecnia, avanza esta mentalidad de que hay que reducir costos. Es como si estuvieras viendo el país, la nación y el mundo como una empresa que tiene que abaratar sus costos. Entonces, todo lo que es superfluo es prescindible. De una u otra forma, el gran capital decide que es el gran capitán de una nave que se está hundiendo y decide tirar por la borda lo que él considera que es el lastre. Y el lastre son millones de individuos. Solo quedan 2 días para la llegada de la caravana zapatista a nuestra comunidad. Se les hace la cordial invitación continuar con los trabajos pendientes. La historia de Paticha. El padre de Paticha se llama Samuel. En aquella época, que fue hace unos 15 años, él nos sale a encontrar en el camino y nos lleva a su casa. Estaba llorando Paticha, le preguntamos a Samuel qué tenía y dice que tenía calentura. No, pues no hay nada, en el pueblo no hay nada. Le toqué la frente y estaba
ardiendo. No le bajaba la temperatura y al poco tiempo dejó de respirar. Y esta fue la rabia y la impotencia de saber que se podía haber curado con una pastilla. Y el que no estuviera esa pastilla costó la vida de una niña. Nunca existió para nadie esa niña. Ni siquiera alcanzó ser una cifra en las tasas de mortalidad de este país. No está ahí tampoco, porque no nació. Esa es la imagen de los niños indígenas. Son no natos. Van a nacer, se van a morir antes de los 5 años, o a lo mejor la van a librar, pero nunca van a existir. Para la sociedad nunca van a existir. Los niños purépechas de México, saludamos a todos los niños indígenas del mundo con la... El primer día, los niños no se sabían la letra, así que poco a poco fuimos viendo los cambios, hasta que totalmente ellos se lo aprendieron y ya no hubo necesidad de que llevaran su hojita. La música ha estado siempre presente en todos los momentos. Es parte de la misma existencia, de la misma memoria histórica, pues, de nuestros pueblos. Y por eso casi siempre todos sabemos tocar, o sabemos cantar, o sabemos escuchar, o platicamos con la música, pues. Hay música para las ceremonias, por ejemplo, religiosas, o para las bodas, o para la época de las cosechas, o para la época en que se va a sembrar, o porque hubo buena lluvia, o porque las cosas salieron bien, o porque teníamos que jugar, o porque teníamos que trabajar, o porque teníamos, pues, que platicar. Bueno, yo me llamo Ignacio Romero Carlos. Pues el instrumento que yo toco es el clarinete. A veces va uno al campo, se le vienen ideas de algún son, algún navajeño, y pues ya en la tarde, cuando uno regresa de la jornada, a veces llega uno y empieza con su instrumento a repasar aquello que en un momento vino, pues. Pues hay muchos eventos que a veces se organizan aquí en la región, bodas y eventos así. Alegría importante en esta comunidad porque ustedes han decidido establecer este compromiso del matrimonio. Ojalá que sea para bien de ustedes. Yo los declaro solemnemente unidos en matrimonio. Pues tomamos muy en cuenta la alegría de la música. La gente se motiva, ¿no?, a moverse, a bailar y eso. Y por eso a veces cuando alguien está componiendo alguna pieza purépecha, pues lo tratamos de hacer lo más alegre que se pueda. Tendría entre 180 o 200 músicos. Nuestras gentes empiezan a estudiar la música con el fin de resolver la falta de empleos, la carencia de fuentes de trabajo, la situación de extrema pobreza, porque la agricultura no resuelve ya las necesidades de las comunidades. La gente por necesidad, pues, no encontrando otra alternativa en nuestro país de encontrar nuevas condiciones de vida o formas de vida, pues han tenido que continuar con la emigración. Hay una desintegración de la familia en este caso porque se van a los Estados Unidos, abandonan a sus esposas, a sus hijos y se crean algunos problemas económicos muy fuertes porque tienen que pagar alrededor de unos 14 mil, unos 15 mil
pues a los coyotes, así les llaman a las gentes que se van a encargar de pasarlos en la frontera. Bueno, las esposas, los padres o los hijos, pues tienen una constante de preocupación de si estará trabajando el que se fue a los Estados Unidos, por ejemplo, de si estará bien, si no está enfermo, si no tiene problemas. Por lo mismo de que no había pues muchas esperanzas por aquí de trabajo, tomé la determinación de irme por ahí el 73 como indocumentado. Pasé por Algodones, una frontera que está en Baja California, y no es fácil salir y abandonar a la familia. Siempre uno tiene que estar pensando pues en ellos, en los hijos. ¿Y las cartas cómo? ¿Qué es lo que hacemos para mandar una carta? Escribimos una carta. A ver, ¿y les gustaría que hiciéramos una carta? Sí. A ver, ¿a quién quiere que le mandemos esta carta que vamos a hacer? La emigración a los Estados Unidos sí se refleja en los niños. Entonces, aquí está otro de los problemas que nosotros vemos aquí dentro de la escuela. Que los niños sufren. O sea que al momento, yo los capto, al momento de que yo estoy preparando la clase, se las estoy explicando, hay niños ausentes. Hay niños que no están dentro del aula. ¿Por qué? Por los problemas que ellos viven en su casa. Y todos los problemas que ellos viven en su casa los vienen a reflejar aquí en la escuela. Le va a poner, querido papá, ¿sí? Este es a quien va dirigida la carta. Tenemos que ponerle ahora sí todo lo que ustedes quieran pedirle a su papá. ¿Dónde tienen a sus papás? En Estados Unidos. Ahora hemos visto un problema mucho más grande. Lo he visto yo, que ahora ya no nada más son los padres de familia que se van a Estados Unidos. Ahora ya también las madres de familia se van y dejan a los niños con la hermana mayor. No cuentan ni con la mamá ni con el papá. Están solos, desamparados. Entonces lo que vemos nosotros, que ahí empieza la deserción escolar, porque si a veces una madre no es responsable para mandar a sus niños a la escuela, ahora imagínense una hermana, ¿sí? Y las hermanas no puedo decirles que tienen 16, 18 años, son chamaquitas de 10, 13, 14 años. La mayor será de 14 años. Entonces esas familias pues absolutamente quedan en el olvido. Los accidentes que han estado sufriendo nuestras gentes que emigran o se van a los Estados Unidos han sido muchos. Muchos hermanos han muerto allá y bueno, pues regresan en bolsas de plástico, ¿no? Pero con una serie de problemas también del traslado de los cuerpos y la falta de apoyo de las instancias de gobierno para facilitar los trámites de que los cuerpos puedan regresar a nuestras comunidades. Estos casos de muerte de hermanos que van para allá, pues son penas irreparables, que se pierden una vida, pero que provocan una serie de dolores en la familia o en la comunidad. Entonces, ¿ya todos ustedes saben hacer cartas? ¿De veras, de veras? Sí. A ver, ella va a leer la carta que hizo para sus papás. ¿Tú qué le dices a tu papá? Querido papá, espero que estés muy bien, de salud, acompañado de mis tíos y de mis primos, porque me siento sola. Recuerda que te quiero mucho y espero que no te pase nada. Y también les pido que sigan siendo más buenos, porque yo los extraño mucho y me siento muy sola. Espero que les guste esta carta y los quiero mucho, papás. Más que a nadie. Y yo te mando esta carta porque te quiero. Me mandes.
mensaje para todos los comuneros. Solo queda un día para la llegada a nuestra comunidad de los caminantes zapatistas. Por tal motivo, se les solicita de su amable comprensión a los vecinos recoger los materiales para construcción, desalojar todo lo que esté pendiente en la calle, ya que se requiere tener listo todos los preparativos. Los últimos días de esfuerzo a todos los comuneros. Así podemos contribuir ayudándonos nosotros con las tareas encomendadas por las autoridades de esta población. Los pueblos indígenas desde mucho tiempo han estado dentro de una lucha, pues, de resistencia, y se daba también en ese momento el levantamiento del 1 de enero 94 de los zapatistas. Esto originó a que inmediatamente los pueblos indígenas se aglutinaran en apoyo a las demandas propuestas por el EZLN. Finalmente, después de muchos esfuerzos, se establecen las mesas de diálogo de San Andrés, se firman los primeros acuerdos mínimos sobre derecho y cultura de los pueblos indígenas y no se cumplen. Fox dice, el actual presidente, que en 15 minutos resolvería el problema de Chiapas. A raíz de que pasaron días y no fue así, la delegación zapatista dio algún comunicado al pueblo de México, a los pueblos indígenas, para que nos organizáramos y tratáramos de ver cómo impulsar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Y así se da la caravana zapatista. El problema que tenemos los zapatistas es que casi nunca hablamos para el momento en el que estamos hablando. Tenemos este problema de ubicación histórica y siempre estamos hablando para el mundo que sabemos que va a venir, no para el mundo con el que estamos hablando. Es un discurso que está hablando hacia adelante, aunque paradójicamente use muchos recursos del pasado. ¿Cómo decirte? Como que te he dado una llave que va a abrir una puerta que todavía no se construye. Y va a llegar el momento en que esa puerta va a estar ahí y va a ser la entrada a un cuarto o la salida de un cuarto, no sabemos. Pero tú ya tienes la llave, ahí la tienes, pero no entiendes para qué sirve. Esa es la palabra zapatista, o sea, mero la palabra nuestra, ¿no? Saben que la situación de los pueblos indígenas no está resuelta y ellos caminan diariamente en la necesidad de la solución de los problemas desde enero de 1994 hasta la fecha. Para todas las personas se le está haciendo el llamado de parte de las autoridades. Veo yo que esto es un acontecimiento pues importante para nosotros los indígenas. Vemos que hay alguien que sí, que nos toman en cuenta, ¿verdad? Que existimos. Y no pasa eso con los políticos nomás nos utilizan el día de la votación. Si la gente finalmente no le interesa quién está detrás del paso montaña, es que ha entendido lo fundamental. Hubo un personaje que se llamó el subcomandante Marcos, que fue el pretexto para que ocurriera esto, ¿no? A veces es un mal pretexto. La mayoría de las veces diría yo, un mal pretexto, pero a veces un buen pretexto. Has sabido escucharnos, pero lo más importante, has sabido obedecer. Esa es parte de las cuestiones políticas, culturales, históricas de los pueblos indígenas. La parte colectiva, los consensos colectivos, los acuerdos, y el mandato se da por consenso, pues, y se obedecen, pues. Sí, buscamos nuestros referentes en la cultura revolucionaria, pero perdimos. O sea, finalmente hubo una disputa ahí entre lo que nosotros pensábamos que debía ser el movimiento y lo que las comunidades dijeron, esto es el movimiento, ¿no? Entonces finalmente se imponen las comunidades. Y a la hora de decir imponerse quiere decir que finalmente hay un híbrido. No es propiamente un discurso puramente indígena, pero tampoco es un discurso propiamente revolucionario urbano. Nuestra consigna era todo para nosotros, nada para los demás. Y bromeábamos con esto de que los compañeros que ahora son comandantes, como no entendían bien castilla, tradujeron mal. Entonces preguntaron, bueno, ¿qué dijo?
para todos todo, nada para nosotros. Y dije, no, todo para nosotros, nada para los demás. Ah, sí, para todos todo, nada para nosotros. Y así quedó, finalmente. Entonces yo me enojé y dije, no, ya me voy de aquí, ¿dónde está la salida? Y Durito me respondió, no hay salida. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces, ¿qué hago? Y me respondió, quédate y aprende. Que eso fue lo, finalmente lo que pasó con nosotros. Nos quedamos y aprendimos. Hay quien camina haciendo equilibrios. Desde el momento en que salieron, empezaron a recoger propuestas. ¿Para qué? Para un mejor vivir, pues, de todos los mexicanos. ¿Dónde para ir a la ciudad? Por ahí. Que todos los indígenas tengan los mismos derechos que tenemos todos, que no se les haga menos y que ellos también tengan voz y voto, tanto los indígenas como las indígenas, porque a una mujer indígena la hacen a un lado, la hacen menos también. ¿Por qué? Porque es mujer y porque es indígena. Este camino que hicimos es un camino muy otro, decimos nosotros, porque no es un camino solo por el que tú caminas, sino que el camino te camina a ti mismo, ¿no? Hasta que llega al punto de que una comunidad pueda decir, yo marché a los zapatistas. Para nosotros, como zapatistas, el caminante no es tan determinante, pues. Finalmente el caminante deja de serlo en el momento que se detiene, el momento en que llega a un lado, y el camino siempre va a ser camino. Puestos a escoger, nosotros escogimos ser camino, o sea, no parar. Estoy arruinando el título de la película. La memoria histórica del pueblo purépecha, pues parte de que en algún momento de su existencia, de su larga vida, de muchos siglos, fue guiado por un sacerdote, Ireta Catame. Irete Catam significa que tenía que ir poblando de lugar en lugar. Formaban una comunidad y tenían que seguir caminando para formar otra comunidad y tenían que seguir caminando hasta encontrar un lugar donde finalmente podrían establecerse. Pero el camino pues no ha terminado. De la caravana zapatista para saludar a los hermanos y hermanas que se vienen desde tan lejos para visitarnos y conocernos. Abramosles de par en par las puertas de la casa de los purépechas. Al estar participando nosotros en ese evento, es una forma de decir, no se sientan pues solos, estamos con ustedes. A lo mejor algún día podemos celebrarlo. Eso debe de dar. Compañeros, pedimos se mantengan en su lugar. Compañeros, pedimos se mantengan en su lugar. En esos momentos hacen arribo los compañeros indígenas zapatistas. Los comandantes zapatistas, los que nos están enseñando el camino, los que están enalteciendo el orgullo de los pueblos indios de nuestro país. Una gran emoción, un nudo en la garganta, tocando en ese evento tan especial para nosotros. Sentí yo que pues un evento de esa naturaleza pues se presentó una sola vez. Creo que el
caminar no termina allí y no va a terminar aquí, sino vamos a tener que seguir de la mano con otros hermanos de otros pueblos del mundo. Y vamos a compartir con ellos todo lo que vaya a derivar de este largo esfuerzo, de este largo caminar. Saludamos a todos los niños indígenas con el canto Libertad. A mí me gustaría que esta marcha no haya sido en vano para muchos indígenas, porque es un sacrificio el que ellos vienen a hacer y que este sacrificio valga la pena. Por mi voz habla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena. Y así fue que nos dijeron nuestros más antiguos principales: es la hora de la palabra. Guarda entonces el machete, sigue afilando la esperanza. Hecho esto, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. No te angustie lo que mucho dice el que mucho habla, es ruido nomás, música desentonada. Camina, camina y habla, toma ya nuestro rostro, de la tierra toma el color y la palabra. Buenas noches a todos los presentes, los alumnos de la escuela primaria de esta comunidad indígena prepararon para todos los visitantes esta obra titulada Caminantes. Queridos caminantes, hermanos y hermanas, su caminante Marcos, sabemos del camino que emprendieron. Es una marcha que tiene vuelta, que tiene regreso, pero que ese regreso es muy frágil. Y en todo caso, si algo queda es el color de la tierra. Esa es la única certeza. No se puede caminar acompañado. Por eso es que hoy queremos caminar con ustedes, compañeros. Tuvimos pues la visita de la caravana de los zapatistas. Yo me sentí muy orgulloso, me sentí con ese gusto de que había tanta gente visitándonos. Conocimos la problemática de muchos grupos indígenas de nuestro país. De ahí nos dimos cuenta cómo en realidad se vive por otras regiones nuestros hermanos indígenas. Arin gusta cuac sin san, huex sin gusta chen, que coran guches tiene san. La música se deriva del sentimiento mismo de quien la está componiendo, pero también de quien la va a ejecutar. Y puede ser de amor, puede ser de convocatoria, rechazo. Cuando el pueblo es agredido, hay música de resistencia, hay música para todo. Reclamamos nuestros derechos, no nos queremos que nos maten de hambre, que nos produzcan fuentes de trabajo. Esperamos que las autoridades comprendan las necesidades de los grupos que hasta la fecha han estado marginados. Ojalá y que lleguen a un acuerdo y que vamos a recibir nosotros beneficios de nuestros gobernantes actuales. A mí me gustaría que los padres de familia, pues que ya no emigren, sino que se queden aquí con sus hijos, porque sus hijos necesitan a sus padres. Yo me llamo que...
el gobierno y el poder está diciendo la marcha ya terminó, ya cálmense todos, ya acabó, todo vuelve a la normalidad. Y el movimiento indígena y los zapatistas estamos diciendo no, el Zócalo fue el principio de algo, no el final de algo, ¿no? Nosotros pensamos que la marcha sigue y va a seguir de otras formas porque no han logrado todavía aprender lo que está ocurriendo y no han volteado la cabeza a ver lo que significa esta movilización y el consenso que ha alcanzado. En la Plaza de la Constitución, el día 11, era en realidad un sombrero. Un sombrero como el del comandante David, un sombrero Tzotzil, de jefe Tzotzil, que el país por fin se estaba poniendo. El país, me refiero al país de abajo, no al país que es de los gobernantes, ¿no? Ciudad de México, llegamos, aquí estamos. Hace muchas historias, cuando los dioses más primeros, los que hicieron el mundo, estaban todavía dando vueltas por la noche, se hablan dos dioses que eran uno solo. Quisieron los dos al mismo tiempo moverse y no se pudieron. Sacaron acuerdo que para moverse primero se mueve el uno y luego se mueve el otro. Y empezaron a moverse. ¿Y qué importa quién primero, si ya nos movemos? Desde entonces los dioses caminan con preguntas y no paran nunca. Nunca se llegan y se van nunca. Y desde entonces los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan, para llegar se despiden y para irse saludan. Nunca se están quietos. Necesitamos caminar. Salir de la casa, avanzar. Una persona camina cuando está trabajando, aunque sea dentro de su casa, cuando está escribiendo un libro, cuando está dentro de una fábrica, dentro de una oficina, dentro de una escuela. Nos hemos hermanado de siempre y hemos estado de mucho tiempo con ellos. Y siempre así fue. Y ahora estamos caminando juntos con ellos. Y vamos a seguir caminando hasta donde tengamos vida. Las personas que caminan o caminantes se denominan Shanaraticha. Vienen de la raíz Shanaran. Shanaran es caminar y Shanaraticha sería caminantes. Shanaraticha. Bueno, te voy a dar dos cosas. Te voy a dar una foto mía, sin pasamontaña, y luego me lo voy a quitar. ¿Sale? La foto.